¿Tú sabes lo que me dice el Señor? Que este hombre lo llamó para que testifique lo que va a hacer. Escúchame esta palabra. Te espero un pastorado grande en Estados Unidos y uno en Dominicana. Ven acá, no te miento. Escúchame esta palabra. Te espero un pastorado a ti fuertemente. Y me dice el Señor, tu nombre lo pusieron en Haití 18 días y un año. Un año y 18 meses. Y fue una mujer para hacerte brujería para que nunca salga. Y la mujer va a morir porque dice el Señor. Veo la palabra 2:1 y dice el Señor, fui yo que te libré del 28. Porque del 28 de loco te saqué. Mira. Estás peleando con un demonio, padre amado. Mira. Estamos peleando con un principado del diablo ahora. Fui yo que te libré del 28. Y la bruja va a morir. Prepárate para el velorio. Es una vecina tuya, morenita, con el pelo corto, la grave suelo. Porque ahora no más sabía. Ay, hijo mío, mira. Está peleando con ese demonio. Atento a él porque lo voy peleando. Porque nada lo va a agarrar. Porque se manda corriendo ahora. Mira. Suéltalo. Yo te libré del 28. Te libré de un demonio de locura en el 28. Cuando te mandaban huyendo, que nadie te veía, hediondo, a cosas feas, yo te libré. Dice el Señor, yo te libré del 28. Y más pastoría para que te edifique fuera del país. Agárralo, levante la mano. Déjame los cadáveres en el suelo. Lo que el diablo quiere quitarte, yo te lo enderezco. La malcriada esa no es mía, pero yo la quito. La rebeldía yo la quito. A ti te hicieron un trabajo en Haití y pusieron tu nombre y es para quitarte lo que tú amas. Ay, padre amado. Y me dice el Señor, yo retorno el matrimonio. Ay, papá, cusaya. Mira, man, está peleando con una destreza ahora, India. Ahora dar un hermano, no, Sonia. Mira. Lo mío, ¿qué es esto, padre amado? Era un milagro viviente, te libré de la muerte. Acuérdate que cuando eso te iba a desbaratar, yo te libré. Rama, Sonia. Y dice el Señor, en 2 meses te doy felicidad y arreglo tu matrimonio. Claro que suelo, Dios mío, lo tocó mi fuego, abre esa boca, déjame el suelo, deja los cadáveres en el suelo, se metió Dios, ahora mira, y no sabía, manifiesta arriba, mira, suelta la vida.
Dice el Señor, te estoy llamando porque tu vida corre peligro. Y si no hay arrofero, y esta palabra, pastora, si no viene a Cristo como Dios quiere, es un pacto con Dios de nuevo. Y si no viene como Dios te ordenó, dice el Padre, que habrá problemas. Dice Jehová, no todo el mundo que diga Dios, no todo el mundo que nace tiene la marca profética. Yo te estoy llamando. Mira, que te agarró Dios, lanza una lengua, brinca, porque no duerme, está libre de un accidente. Dios te está llamando, eres mi profeta, te quiero ver monte. Hay alguien de tu familia que tiene un altar de parte de la familia de tu papá central, lejos atrás. Y cuando hablo de altar, tiene cuadritos pequeños. No es que él vive de eso, sino que lo tiene. Y yo voy a romper tu familia esa maldición del diablo. Porque me dice el Señor, acuérdate cuando tú me cantabas esa alabanza que me gustaba. Tiene noche que no duerme. ¿Tú sabes por qué tú no tienes un hijo ahora? Porque yo no quiero. Nakushama. Yo no quiero. Y todo te sale mal. No hay trabajo. Te botan. Todo te sale mal. Es que yo te cerré la puerta. Yo te la cerré porque el vacío tuyo es grande. Y te iban a atracar. Yo te libero para que no te atraque. Y acechan fue dos hombres con dos pistolas morenos. Te iban a violar y están cerca de tu casa. ¡Agárralo! Más luego sabía. Me va a salir para José, mamá.